El castillo de Zalia es una fortaleza situada en el municipio de Alcaucín, en la provincia de Málaga. El castillo, hoy en ruinas, se levanta frente al casco urbano de Alcaucín, al otro lado del río, sobre una colina suave, en el histórico Camino Real Nazarita que unía Granada con Málaga. Es este uno de los restos de fortificaciones más antiguos que se conocen. Se ha pensado que bien pudiera haber sido construido por los fenicios y posteriormente fue reconstruido por los árabes. Los árabes construyeron el actual castillo con su doble anillo de murallas, alcanzando cierto apogeo merced de la crianza de ganado y al cultivo del cereal. Más tarde fue conquistado por los reyes católicos en septiembre de 1485, sirviendo esta fortificación como prisión obispado de los levantiscos moriscos. Esta conquista se logró por la traición de un árabe de ascendencia cristiana residente en Zalia.